A ver si tengo el teléfono apagado. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Supongo que nos echabais de menos ya. Y por eso estáis todos aquí, con pasión, con fuerza, con ilusión, para afrontar otra campaña electoral. Otra campaña electoral que ahora, muy en serio, no es menos importante que las que hemos hecho durante el último año. Yo lo voy a decir en todos los actos, y ya sabéis que yo cuando digo algo cumplo con mi palabra. Lo voy a decir en todos los actos y no me voy a cansar de repetirlo porque así lo creo y porque además creo que hay que repetirlo para que a la gente no se le olvide. Estas elecciones europeas son muy importantes. Estas elecciones europeas son muy importantes. Probablemente bastante más importante de lo que mucha gente pueda pensarse. Nos jugamos el futuro de Europa. Y también lo tenemos que decir muy claro. Lo que está en juego es eso, es el futuro de un proyecto que nos une y que nos hace mejores, como territorios, como países y también como sociedades y como personas. Que no lo olvidéis que si está en juego el futuro de Europa, también está el futuro de España y de Euskadi en juego. Porque nuestros futuros están interrelacionados, están unidos unos a otros. Por tanto, si el futuro de Europa está en juego, el de Euskadi también está en juego. Europa no es un ente abstracto que flota encima de las cabezas, que está por ahí, en el que se toman decisiones que no nos afectan. No. Europa es un marco común perfectamente tangible. Europa es un espacio compartido, es un espacio solidario, es un espacio plural, es un espacio diverso, es un espacio que genera nuevos derechos y nuevas libertades para el conjunto de la ciudadanía europea. Y todos esos principios son los principios que abanderamos los socialistas españoles y la socialdemocracia europea. Por tanto, creo que con todo lo que hemos construido durante tantos años de proyecto europeo, tenemos que estar agradecidos de que España forme parte de ese marco. Tenemos que estar agradecidos de ser europeos y de formar parte de ese proyecto común. Y lo que queremos los socialistas es muy claro. No solo queremos seguir siendo europeos, queremos construir más Europa. Y os voy a explicar por qué. Y es muy sencillo. Porque gracias a que tuvimos más Europa, gracias a que hemos tenido un proyecto europeo, pudimos responder de manera efectiva, de manera rápida y salir airosos de los dos mayores desafíos que ha tenido la humanidad, o por lo menos nuestra comunidad europea, en las últimas décadas. Por un lado la pandemia y por otro lado todo lo derivado de la crisis de Ucrania. Porque gracias a que tuvimos más Europa, llegaron antes las vacunas contra la COVID-19. Porque gracias a que tuvimos más Europa, pudimos financiar los ERTE y las prestaciones a los autónomos, haciendo posible que las empresas siguieran produciendo y, por tanto, que pudiéramos mantener millones y millones de empleos y de puestos de trabajo. Porque gracias a Europa, España cuenta con 160.000 millones de euros en ayudas directas y en préstamos para modernizar nuestra economía. Porque gracias a que estamos en Europa, pudimos poner en marcha algo que algunos llamaron el timo ibérico y que nosotros denominamos como se tiene que denominar a eso, la solución ibérica, que junto con el despliegue de las energías renovables permitió contener los precios de la energía en España y, de camino, impulsar también la transformación del mercado eléctrico europeo. Porque gracias a que pertenecemos a Europa, España se ha convertido en un actor internacional de primer orden. Y además nos ha permitido en los últimos años situarnos en la vanguardia como país, como sociedad, y ejercer un liderazgo desde el socialismo español al socialismo europeo
que jamás en nuestra historia probablemente nos hubiéramos imaginado. Porque a día de hoy el ritmo de las políticas europeas, en un gran porcentaje, lo marcamos los socialistas españoles, lo marca el gobierno liderado por Pedro Sánchez y también lo ha marcado nuestra candidata Teresa Rivera. Eso es lo que queremos los y las socialistas, eso es lo que pedimos, más y mejor Europa para seguir avanzando. Queremos más Europa porque es el único camino real y efectivo que tenemos. Es la senda a seguir para desarrollar una auténtica, una verdadera agenda verde antes de que sea demasiado tarde. Para crear más empleos y, sobre todo, más empleos estables y de calidad. Para fortalecer el pilar social que sostiene este proyecto y nuestra sociedad. Para impulsar la igualdad real entre hombres y mujeres. Para luchar por la erradicación de la violencia machista, para trabajar por la paz en todo el mundo, como os decía, para avanzar, para construir una sociedad mucho más moderna y mucho más avanzada, en la que nadie se quede atrás. Y desde luego en estas elecciones existe un riesgo evidente. Existe un riesgo evidente de involución, de retroceder. Desde luego, un riesgo de involución que busca acabar con todo lo que hemos levantado con tantísimo esfuerzo y con tanto sacrificio durante estos últimos años, como esa agenda social que protege y garantiza el bienestar de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de la Unión, o como esa agenda verde que permite el avance de nuestra economía basada en el desarrollo sostenible, porque no tenemos otro planeta B, no tenemos otro planeta más que este en el que vivimos. Ese riesgo tiene nombres y apellidos. Ese riesgo es la extrema derecha y la derecha que van de la mano. Y frente a ese riesgo solo hay una vacuna posible. Frente a ese riesgo solo hay una posibilidad para protegernos. Y esa posibilidad es votar el próximo día 9 de junio al Partido Socialista. No hay otra alternativa que no sea votar al Partido Socialista. Si no queremos a la derecha y a la extrema derecha pilotando esta Europa, tenemos que ir a votar y tenemos que votar al Partido Socialista. Arrisku horiek izen abizenak ditu Espainian eta Europa osoan. Ultraizkuina du izena. Europa batasun osoan hasten ari den olatu erreakzionaria da mehatxu hori. Eta okerragoa dena. Betiko eskuina, ultraeskuindarren diskurtsoa erosi du beldur delako, beraien beldur direlako. Eta hori saihesteko, beraien arauak, gezurrak eta gorroto diskurtsoa onartzen ari dira. Eta hori oso, oso izugarri arriskutsua da, baina ezingo dute denbora gehiagoz gezurrik esan. Ezin izango dute diktaduren egia eta desberdinarekiko gorrotoa eskutatu. Ezin izango dute beraien autoritarismoa inposatu Europan berdintasunean oinarritutako ongizate estatua eraiki dugulako. Eta haien aurrean ez dago beste aukerarik. Haien aurrean gu gaude. Euskal sozialistak, Espainiako sozialistak eta Europako sozialistak gaude. Pretenden anestesiar a la ciudadanía a través de su artillería mediática, con discursos agresivos, con discursos cargados de xenofobia, de homofobia, de racismo, de machismo, discursos absolutamente totalitarios, excluyentes, ultraliberales, con los que pretenden ocultar a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía más joven, aquellos oscuros tiempos que vivimos en el siglo XX. Y yo os digo que no podemos olvidar, nunca podremos olvidar, que no debemos olvidar y que no vamos a olvidar todo lo que sucedió en el siglo XX en Europa, en España y también en Euskadi. Ya hemos sufrido suficientes guerras, suficientes golpes de Estado, suficientes dictaduras, suficientes terrorismos, como para que esto se nos olvide y como para permitir que muchos de los que en algún momento lo auspiciaron vuelvan al poder. Y esa memoria la debemos tener siempre presente.
la tenemos siempre presente y especialmente la tenemos presente aquí, los socialistas vascos. Nos debe servir como guía para hacer frente a esa derecha y a esa ultraderecha, para hacerles frente y para ganarles en las urnas, que es democráticamente donde se vence a esa gente, a esos movimientos y a esos partidos y a esas ideologías. Votando, votando más Europa, votando al Partido Socialista. Porque si queremos más Europa, también tenemos que explicar para qué la queremos y, sobre todo, qué significa esa más Europa de la que hablamos los socialistas, para que la gente tenga argumentos, tenga motivos, tenga razones para ir a votar y para votar al Partido Socialista. Y cuando los socialistas hablamos de que queremos más Europa, eso significa garantizar más empleo y de mejor calidad. Eso significa impulsar nuevas formas de financiación para nuestras empresas. Poner en marcha una ley de adaptación al cambio climático. Promover un transporte público más asequible, más conectado y más sostenible. Crear una estrategia de acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes. Desarrollar el espacio europeo de datos sanitarios para que nuestra sanidad esté interconectada y sea mucho más eficaz y permita responder a los nuevos desafíos que tenemos en ese ámbito. Implementar la movilidad de las y de los estudiantes europeos y promover el reconocimiento mutuo de titulaciones académicas. Reforzar la lucha contra la violencia de género y reconocerla como un eurodelito. Luchar contra el racismo y contra la discriminación. Eso es más Europa. Esa es la Europa que perseguimos y por la que luchamos los socialistas. Y sabemos que la derecha y la ultraderecha, ese tipo de discursos que hacemos los socialistas, les duele. Les pitan los oídos cada vez que hablamos de esas cosas. Cada vez que hablamos de convivencia, cada vez que hablamos de diálogo, cada vez que hablamos de salarios dignos, cada vez que hablamos de igualdad, de derechos laborales, de derechos sociales. Y por eso, solo por eso, solo porque les pita los oídos, vamos a seguir hablando de esas cosas, que entre otras cosas son las cosas que le interesa a la ciudadanía de este país. Esas cosas son las que proponemos los socialistas para construir una mejor Europa, una casa común, de verdad, una casa en la que quepamos todos y todas. Reitero lo de plural porque me parece que es muy importante. Sí, porque en esa Europa del futuro que perseguimos los socialistas, cabemos todos y caben todas. Caben todas las ideologías que acepten, sin excusas, las reglas de la democracia. Nosotros, al contrario que ellos, no buscamos excluir absolutamente a nadie. Queremos que todas las ideologías se integren en la búsqueda y la aplicación democrática de las mejores políticas para la ciudadanía. Queremos una Europa mejor, queremos una Europa más grande, más plural, para ser más Europa desde la Unión. Esa es la Europa que queremos los y las socialistas, que entre otras cosas vamos a tener a la persona que mejor va a defender los intereses de Euskadi allí en Bruselas, que es nuestra candidata Idoia Mendia. Con ella os dejo. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eneko eta eskerrik asko guztioi, ez? Eta arratsaldeon. Para mí la verdad es que es un gustazo venir aquí a Lasarte en este primer día de campaña, de una campaña, como decía Eneko, decisiva para nuestro futuro, porque Europa puede parecer que está muy lejos, pero está en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Y sobre todo una campaña que nos sirva desde el primer día para explicar nuestras propuestas con claridad y también para poner de manifiesto que ya se han destapado los del Partido Popular, ¿no? Algo que sospechábamos, pero ya se ha confirmado. Efectivamente, ha confirmado que sus alianzas con Vox, allá donde las ha podido hacer aquí en España, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, no eran una cosa coyuntural para salir del paso, no, no. Eran unas alianzas que han venido para quedarse, que es una estrategia de fondo del Partido Popular y de la derecha. Y que definitivamente la derecha, que se proclama moderada, tiene una estrategia para acabar
con todo lo que hemos conocido hasta ahora, con todo lo que hemos ido construyendo en estos años en Europa, en España y en Euskadi. Sobre todo para acabar con la sociedad del bienestar, que es nuestra seña de identidad. Con los pilares básicos con los que hemos progresado en paz durante este último siglo XX. Y sobre todo, va a acabar con la Europa que hemos conocido. Y ya está, está certificado, lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Y ha dicho Feijóo que pactarán con la coalición de Vox y de Milei después de las elecciones. Porque hay que decirlo claramente, no hay una ultraderecha buena y otra mala. No, no, que no nos engañen. Hay una ultraderecha que con claridad quiere acabar con la justicia social, con las libertades de las mujeres, con los derechos del colectivo LGTB, con los inmigrantes y con la libertad de los medios de comunicación. Una ultraderecha que selecciona también, según qué civil eres, si te defienden o no te defienden, si eres de Gaza o eres de Ucrania. Y hay una ultraderecha que quiere acabar con los valores europeos compartidos por todos. Y en el otro lado estamos los demócratas. En el otro lado estamos los que defendemos los derechos, las libertades, la protección, el progreso conjunto y la paz. La paz en Europa y la paz más allá de Europa. En Ucrania, en Gaza y en todo el mundo, porque para nosotros no hay nadie diferente, somos todos iguales y todos tenemos el mismo derecho a vivir en paz y en libertad. Y el PP ha elegido la ultraderecha y menos Europa. Y los socialistas, como siempre, estamos del lado de la democracia, del lado de la ciudadanía y del lado del proyecto europeo. Por lo tanto, nosotros siempre con más Europa. Porque ahora se están montando una campaña llena de disimulos y de medias palabras y en realidad llevan tiempo sembrando ese camino que ha confirmado Feijóo. Su línea roja estaba en el apoyo a Ucrania. Dan por buenos a todos los partidos ultras que estén en contra de Rusia, que apoyan a ayudar a Ucrania a salir de esta situación de guerra. Y a los socialistas no nos gusta Putin y estamos a favor del apoyo a Ucrania. No nos gusta Netanyahu y estamos a favor de la paz en Oriente Medio y a favor del Estado palestino. Pero no nos gusta la discriminación. No nos gusta. No nos gusta discriminar a las personas según de dónde sean o dónde estén. No nos gusta que se vulneren los derechos humanos allá donde se produzca la vulneración. No nos gusta que se quiera condenar a Europa a las consecuencias del cambio climático, como pretende la ultraderecha. No nos gusta que se deje a la gente abandonada a su suerte. Eso nunca, nunca lo hacemos los socialdemócratas. Nuestra línea roja es muy, muy roja, mucho. Es no a la ultraderecha, no al recorte de derechos y sí a las libertades, sí a la democracia plena. Y eso de que puede haber una ultraderecha medio buena y otra muy mala, y ahora están entronizando a Meloni como la musa de la ultraderecha, ¿no? La musa de la coalición de la motosierra que nos vino a ejemplificar Milei hace pocos días. Bueno, pues esta señora, desde que ha llegado al poder en Italia, ha hecho políticas concretas contra el colectivo LGTB, ha hecho políticas concretas contra los derechos de las mujeres, permitiendo, por ejemplo, que las asociaciones antiabortistas entren en las clínicas donde se interrumpe el embarazo voluntariamente por las mujeres, produciendo el acoso de las mismas. Ha hecho políticas en contra de las personas más vulnerables de su país, con recortes en el estado del bienestar, recortando la renta garantizada para las personas que no tienen otra renta de la que vivir. Ha hecho políticas tremendas en contra de la inmigración, políticas en contra de la libertad de los medios de comunicación y políticas también que son querellas contra los intelectuales de su país que son críticos con su gobierno y están en ese afán de exaltar la identidad nacional, que es justo lo contrario de lo que representa Europa. Europa es la integración, Europa es que desaparezcan las fronteras, que todos participemos de un proyecto común, que todos seamos una misma ciudadanía con mismos derechos y con los mismos valores. Y todo eso, amigos y amigas, está en riesgo porque la derecha española y la derecha europea le abren la puerta a la ultraderecha en Europa.
Hau da, ultra eskuinaren benetako aurpegia. Hori da Alderdi Popularrak Europaren bihotzera eraman nahi duena. Eta sozialistok ez dugu onartuko. Eskubide gehiago nahi ditugulako, askatasun gehiago eta anistasun gehiago. Europa gehiago nahi dugulako, bizikidetza gehiago lortzeko. Eta hori nahi duelako gehiengo sozial batek gainera. Horrezagaitik, demokratok mobilizatu behar gara urrengo ekainaren 9an, PP-ren eta Voxen koalizioa garaitzeko. Ze lagunak, gaurko gatazka ultraeskuina gelditzea da. Y yo creo que esta batalla la ganemos por convicciones, por principios, que es lo que nos mueve a los socialistas siempre, pero también pensando en el progreso económico de toda la ciudadanía, en el bienestar que hemos ganado durante todos estos años y en la convivencia que nos ha permitido el marco europeo también a todos los países que formamos la Unión Europea. Son esos los motores que han hecho crecer Europa en estos años y son precisamente esos motores los que la derecha con la ultraderecha va a gripar si hacen esa alianza en los próximos años. Esa alianza ultra pone en peligro a nuestros baserritarras y arrantzales, porque el otro día se paseaba la señora Le Pen por un acto de la ultraderecha de Vox en Madrid y es una señora que ya ha dicho con claridad que va a parar los camiones de los productos españoles en la frontera y ha llamado incluso a que quemen los camiones españoles. Bueno, y luego esos señores son los que dicen que defienden al campo. Bueno, pues, en fin, se califican por sí mismos, ¿no? Y también la ultraderecha pone en peligro la viabilidad de nuestras empresas, porque Europa necesita una política industrial conjunta, común. Los ultras tienen políticas económicas nacionalistas, solo para los intereses de sus países, proteccionistas, levantarían muros y fronteras. Por lo tanto, ponen en riesgo la calidad de los empleos y la pervivencia de nuestras empresas. Pero ponen en peligro también los equilibrios internacionales, el orden mundial. Olvidan el sufrimiento de miles de civiles y su tragedia, pero sobre todo porque Europa nació para generar un espacio de paz y para promover la paz en el escenario internacional. Por eso ha sido un hito tan importante el reconocimiento que España va a hacer del Estado palestino. Y esa coalición que ha confirmado Feijóo supondrá dinamitar desde dentro el proyecto europeo que hemos ido construyendo entre diferentes. Por eso los socialistas queremos esta campaña precisamente para poder explicar que los socialistas sí tenemos un proyecto claro para seguir haciendo una mejor Europa. La Europa que supo responder de una forma cooperativa al mayor desafío sanitario que hemos sufrido, que es la pandemia de la COVID. Una Europa que protegió a las empresas y a los empleos, la que ha dado pasos como la directiva del subsidio mínimo o la de la transparencia salarial que contribuye a acabar con la brecha que sufrimos las mujeres por nuestros salarios. Pero queda todavía mucho por hacer, amigos y amigas, en la próxima legislatura. Queda mucho por avanzar en derechos sociales, laborales para los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, los socialistas abogamos por crear un seguro social europeo de desempleo para cuando vengan mal dadas, para que los países no pongan excusas y desprotejan a sus trabajadores, o una directiva de rentas mínimas para todos los países europeos para luchar contra la pobreza y la desigualdad, que no para de crecer. Los socialistas, en definitiva, queremos ser la garantía de estabilidad y seguridad de que el proyecto europeo continúa su camino protegiendo a las personas. Y esa es la Europa que los socialistas queremos consolidar a partir del próximo 9 de junio, la que haga una verdadera unión social, la que invierta en capital humano, en las personas. Las personas trabajadoras, en definitiva, son la garantía de la competitividad de nuestras empresas y merecen salarios justos, entornos de trabajo saludables, oportunidades de formación para poder hacer frente a los desafíos tecnológicos y ecológicos que van a transformar los empleos. Y nosotros queremos ser la certeza de que con más Europa, una Europa más verde, más digital, pero que sea de una forma justa para que pueda seguir habiendo buenos empleos con salarios dignos. Pero tenemos que seguir. Y
para seguir avanzando en esa línea de esa Europa social, con buenos empleos, con salarios dignos, con empresas competitivas, con un sistema de protección y de salud públicos y de educación públicas, tenemos que seguir avanzando. Y por lo tanto, tiene que seguir avanzando la socialdemocracia sobre la base del diálogo y el acuerdo, porque nosotros somos la izquierda que construye, que propone y que construye acordando con los diferentes, que es como se ha formado Europa. Europa se ha formado entre países muy distintos y familias políticas muy diferentes. Y ese modelo de éxito que hemos conseguido en España también, construyendo diálogo con diferentes, apostando por el crecimiento económico al tiempo de por el reparto de esa riqueza, con mayores salarios, mayores pensiones a nuestros mayores y garantías de ingresos mínimos para aquellos que no tienen nada. Ese modelo que todo el mundo nos mira a España como un ejemplo, porque somos el país que más crece de la Unión Europea, el país que más empleo está creando proporcionalmente de la Unión Europea, y lo estamos haciendo compatible, además, esa transformación económica, esa reindustrialización de España con la transición energética que nos va a servir para luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo tener energía barata en nuestras casas y empleos nuevos y buenos con buenos salarios. Y ese es precisamente el futuro que queremos para Europa. Una Europa verde, una Europa social, una Europa feminista, una Europa que nos proteja a todos y a todas. Así que estas son propuestas concretas, respuestas, soluciones concretas a los desafíos de hoy que nos explican la importancia que tienen estas elecciones del próximo 9 de junio. Y ese es el mensaje que queremos hacer llegar a todos los rincones de Euskadi durante estos 15 días de campaña. Animar a la gente a votar, a recordarle la importancia que tiene votar el próximo 9 de junio. Porque yo quiero recordar a aquellos hombres de negro que nos hicieron afrontar una crisis muy larga y muy dolorosa, con recortes de derechos, recortes de salarios, recortes de pensiones, recortes en salud, en educación, en todos los servicios públicos. Si no queremos que los hombres de negro vuelvan, hay que ir a votar. Y tenemos, los socialistas, el mejor equipo para defender los intereses de los vascos. Tenemos un presidente, como Pedro Sánchez, que ha sido el motor de todos estos avances sociales y del mayor plan de inversión que se ha hecho nunca en Europa. Así que vamos a ir a por todas en estas elecciones, a ganar estas elecciones, porque también ese día tiene que ser el día en el que vayamos todos a movilizarnos por más Europa, una mejor Europa y una Europa más verde, más social, más feminista. Así que, amigos y amigas, a votar y a ganar.